Cordial saludo, estimados aspirantes a los procesos de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil. El día de hoy vamos a ver unos tips para ganar un concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil. No hay una fórmula como tal precisa, pero sí hay algunas estrategias que pueden servirnos para tener más posibilidades de cumplir esa meta. Vamos a comenzar con el tip número 1. Selecciona un empleo en el cual usted cumpla los requisitos mínimos, pero que también le sobre estudio y experiencia. Vamos a ver este caso. Ingresamos nosotros al SIMO, al Sistema para la Igualdad de Méritos y Oportunidad. Listo. Buscamos un empleo en una convocatoria. Voy a hacerlo con una convocatoria que ya cerró, que fue en la Territorial 8. Bueno, acá está el empleo. Nos solicita como tal título de bachiller y 24 meses de experiencia relacionada. Bachiller, 24 meses de experiencia relacionada. Vamos a ver. En formación tengo el título de bachiller, más unos diplomados, unos cursos, un título de normalista superior y un título profesional. Pero algunos de estos no son válidos, tengámoslo en cuenta, porque no se van a evaluar. Y en experiencia tengo los 24 meses de experiencia relacionada con Secretaría de Educación de Cundinamarca. Por lo tanto, cumpliría el requisito y me va a sobrar para más adelante. ¿Para qué? Para la valoración de antecedentes, ya que esto me va a servir para pasar a otros concursantes cuando ya me den los resultados definitivos de las pruebas escritas y se comience a hacer la valoración de antecedentes. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en esa convocatoria de la Territorial 8, en la entidad Secretaría de Educación del Tolima, en el cual en valoración de antecedentes podemos sacar hasta 20 puntos. Con 10, 12, 15 que nosotros obtengamos, podemos pasar a otros concursantes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, carguen estudios y experiencias adicionales al requisito mínimo. Tip número 2. Prepárese con base en el manual de funciones que le publican el SIMO. Si usted va al SIMO, aquí en el empleo al cual usted se postuló, en el maletín damos clic, aparece el manual de funciones. Usted da clic ahí y le va a aparecer como tal los conocimientos básicos, los conocimientos esenciales, a veces aparecen las competencias comportamentales que le van a evaluar en las pruebas escritas. Acá están, conocimientos básicos esenciales. Comience su preparación con lo que están en este manual de funciones. Más adelante, cuando se publiquen los ejes temáticos, usted continúa su preparación y estudia las competencias funcionales propias del cargo, es decir, competencias funcionales específicas. Acá podemos evidenciar otro. Entonces, el tip número 2, y acá está como tal el manual de funciones que ustedes vieron ya encima. El tip número 3 es: estudie solo lo necesario y esté pendiente de las notificaciones de su proceso de selección. Y esto es muy importante. A veces ustedes compran material de estudio innecesario, lo descargan de internet y muchas veces ese material que ustedes consiguen no les sirve para las pruebas. ¿Dónde pueden conseguir ese material? Ya les voy a dar otro tip que será adicional a estos. Acá pues les recomiendo nuevamente, vayan al SIMO y después vayan a los ejes temáticos cuando yo se los publique, para complementar su preparación. Tip número 4. Siga la página de Facebook Procesos de Selección CNSC para que esté informado de las novedades. Por acá está la página. Tenemos 6.700 seguidores. Pueden seguir esta página para que estén enterados de los diferentes procesos de selección. Territorial 8, Territorial 9, Fiscalía, Concurso Docente, Territorial Nariño, entre otros. Al lado izquierdo van a encontrar un blog en el cual pueden ingresar y acceder a material de estudio, pero también a simulacros que han sido sacados de pruebas escritas. Eso sería todo. Entonces los invito a que hagan esto para que estén más preparados para las pruebas y puedan cumplir la meta de ser un funcionario público. El tip adicional que les traía, y que esto nunca les había comentado en ningún video, es el siguiente. Ustedes pueden iniciar su preparación teniendo en cuenta los procesos de selección, vamos, en desarrollo, procesos de selección, no, vamos a verlo por este lado, procesos de selección finalizados. Aquí yo puedo buscar procesos que ya se ejecutaron, por ejemplo, un concurso de la DIAN,
un concurso del IMPEC. Ingresando acá, pues yo voy a encontrar como tal en pruebas la guía de orientación para pruebas que les va a servir de valoración de antecedentes, de entrevista, todo esto que les va a servir para que lo tengan en cuenta para una próxima convocatoria, en este caso para el territorial 8, para el territorial 9, para entidades del orden territorial 2020-2, entre otras. Ingresen a convocatorias similares para que vean las guías y de ahí saquen preguntas o saquen ejes temáticos que les puedan servir. Gracias por la atención prestada. No olviden, como tal, seguir la página y suscribirse al canal.